Vamos a mirar el sonido. Probando. 1, 2, 3. Vamos a ver cómo está esto. Probando. Ready el sonido. Bueno. Ahora vamos a pasar. Moment, please. Voy a ir a poner la miniatura. Como debe ser. Música tenebrosa, estamos escuchando. Olas. Suspenso al por mayor. Ahora sí, pongamos la miniatura que la tengo ya lista. Vamos a empezar con este. Y prepararnos. Ta, ta, ta. Sí, ahí está bien. Cada miniatura. Uy, me pico. Selecciona la imagen. Mojigra me tiene como yo acubiado. Bueno, uy, le hemos hecho un pedazo al Loulas. A ver, me meto aquí. Comentarios, permito todos los comentarios, vale. Y acá, gameplays, clase. Alright. Pero creo que va a tocar cambiar la miniatura esprema. Listo. Ha cargado la miniatura. Creo que está bien eso. Tan raro que me parece acá. Bueno, vamos a ir empezando esto. Creo que le hemos hecho un peso. Pero yo lo vuelvo a hacer. A ver. Vamos a ir empezando. Ahí, ta, ta, ta. Y dice así. Hola parcitos, ¿cómo están? Mi nombre es Duan y esta es la primera vez que ves uno de mis videos. Te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones, dale me gusta al video. Espero que les guste el video. Y comenzamos. Vale. Estamos por... Ah, sí, sí, le mancho un pedazo. No, no, entonces esta no. Esta la eliminamos. Sí, sí, le hemos hecho un pedazo a la miniatura. No, a ver. De la galería de fotos. Sí, esta es la que va. Esta va. Ah, sí. Sí, le hemos hecho un pedazo que está aquí sobrando. Bueno, estamos por acá con una nueva transmisión. Una nueva serie que vamos a empezar. Que se llama Oulas. Es un grandioso juego. Y estamos en el mes de octubre, ya saben qué significa el de los brujitos, por decirlo así. Y vámonos con este de suspenso, a ver qué tal nos va. Yo iba a hacer algo acá. Si es un juego de suspenso, primera persona, que del juego igual es viejito, pero poco sé que es de miedo, pero la verdad poco sí sé del juego.
Bueno, vamos a ir empezando. Vamos en difícil. Porque son cuatro niveles. Olas contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico y lenguaje vulgar. Que lo disfrutes. Eres Mael Utsur. Así nos llamó Mael. Bueno, alright. Un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno de la Tierra. Siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atreve a investigar. Listo. Buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio y del monte más. Ah, es que también donde se mete a un manicomio. Paradito el muchacho. Espero yo, Tim. Ahora otra vez me meto acá. Los tres punticos. Cambiar. Bueno, digamos a. Sobrevive tanto tiempo como puedes y regístralo todo. No eres un luchador, así que para moverte por los horrores del monte más y de revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr, ocultarse o morir. Nada más. Nada más. A ver, nuevos datos, apellido cuando ve 25 del 07, yo no hubo. Oh, vale, me interrumpió. No van a dejar mostrar el video, en ese juego no se va a mostrar el video. Ahí está cargando. Y no se está viendo. Pasó, ¿por qué no? Ahora sí. Los servicios de cerrar. Vamos a de Silent. Esa musiquita me estresa. Qué cosita con esa musiquita. A ver, tenemos acá. Ya le dimos. Va a hacer una cosa para acá. Empezar a publicar los grupos. Grupos. Ok. Dos grupos. Con tener solo una ya tengo. Hago la publicación y con una que ya ponga ya estaría todo listo. Parceritos, nuevo directo y nueva serie de horrores. Pongámoslo así. Espero que les guste. Hashtag Oulas. Hashtag ahora copiamos todo. Copiar, publicar y vamos dándole. Sé que no me voy a hacer esto. Me leo rápido, leo rápido. Algo pasa ahí adentro. Tengo la cámara. Está grabando todo. Sí, tengo esa otra visión nocturna.
Los objetivos están actualizados en libertad de prensa. Objetivo: investigar el manicomio del monte. Notas. No tengo documentos. El informante que es el que acaba de... Bueno, ahí sí. ¿Qué? Ah. Real. Uy, no entra. No entra. Así. Ah, pero muy estrecho. ¿Qué hay que hacer? Salto. Me agacho. Parece mi hijo. No leo uno por... Para abrir rápido una puerta, pulso cuadra. Para abrir despacio una puerta, mantén pulsado. Pero bueno, puede ser la videocámara. Ok. Evento registrado. Ah, pero usted la... ¿Ah? A ver, ¿qué dice acá? Polyquest. Ay, yo no publiqué, ¿verdad? En Twitch. Es que en Twitch, en Instagram, que ya estamos online. A ver. Oh, online, online, online. Online. Me quedo mucho texto. Live. Y el de YouTube. Momento, gente, un momentico, por favor. Y desliza, 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 desliza. Arrastro. Ahora esto. Y no, no, no. Eso no. Ta, 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 ta. Es aquí. Y publicar. Sigamos a contemplar ese lugar que hace me da 71. Volvió a abrir en 2009. Ahí están muertos. A la verde uno. Está cerrado. No toca. Es que voy a traer otra entrada. Es que son muy grandes. Mm-mm.
que sin la entrada, pues. A ver. Para ver, suerte. Voy a dar tormenta, muchacho. Me intriga a ver. Con la biblioteca también puedes acercar y alejar. A ver. Ah, ya entendí. Uy, ¿qué pasó? Que son así. A ver, te publico acá. También. Qué cosita. Se va a pasar duro. Pero porque esa música, oh. La música me desespera. Se van a andar a meter, hombre. Ay, ay, ay. Llegamos al peligro. Moment, please. Alright. Opale, opale, opale. Upale, no son así, no son así. Emotan muere. Esa puerta está abierta. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Cuadro para qué? Upale. Se prende el TV. Qué susto. Ya pisamos mal. A ver, yo termino más bien de publicar y me concentro el toque. Ya empecé mal. Ni que estaba mirando. Y me sorprendieron así. Bueno, si les gusta ese tipo de videos, ya sea que todos los miércoles vamos a tener por acá los directos de Oblast. Depende de ustedes cómo los apoyen para seguirlos trayendo. Y los viernes estaremos con Warzone por el momento. Siempre estamos fijos con Warzone. Y los lunes blog normales. ¿Ustedes qué dicen? Eso sí, ese juego sí vale la pena seguirlo trayendo, ¿qué? Pendiente de ustedes a ver qué dicen y qué tal es y qué tiki puquita que tiki. Y que sí estoy intentando pasar el sustico de grito me aturdió. Y uno acá solo en casa, no, qué cosita con ustedes. Hubiera traído agüita. Esto va a ser cosa de locos. Pero tengo ganas de hacer algo por acá también. A ver, traer como agüita, no sé. Yo en cuanto
Yo no sé en cuántas páginas me he metido ya. O de páginas tengo ya para promocionar, para compartir el video. A ver. Ah, ya va a acabar, ya va a acabar, ya va a acabar. ¿Cuántos monstruos aparecerán acá? Es que uno a la deriva, a puños, unos monstruos. Y en el suspenso, cosa de locos. ¿Por qué no me va a publicar? Comparte tu stream aquí. Oh, ok, yo lo comparto ahí. A ver qué me falta. Vamos a ver. Okay. Okay. Uy, pero este sí es brusco, siendo bulla. No es nada, nada. El luz infrarrojo, la vez como utiliza la teoría, vamos a ver. ¿Dónde está la? Ah, ya la vi. ¿Cómo es? Ah, ya me acordé. Ah, bueno, la cargué, pero no la necesito. Vale. Hacemos por ahí. A ver, todo es fácil. Uy, ¿qué pasó? Quedó una sillón. Todo dirá, no entre ahí. Pues se puede caer. El perro. Siempre se huye. Sistema sigue trabajando. Sigamos leyendo. Bueno. Eso lleno de sangre esa pieza y no había nada adentro, ¿eh? Como la ven, pues atrás. A ver, documento. Acá cierre ese teléfono, se ha descolgado. Uy, esa manito. Ve por Dios, pondrá con esa manito. Úpale. 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 Y acá. Ah, no, toca ahí. Uy, hay más sangre. RP. Ya estaba comiendo chorizo. Yo no tengo que ir por ahí. Para alcanzar el salto. Alright. Alright. Y escuché algo como que. Uy, marita. Uy, ¿qué fue eso? No mire atrás.
Como alguien. Y la respiración de este también que no ayuda, no, no es. Tranquilice, pues, tranquilice, papito. A ver, ta, ta, ta. Respire. Mane la calma. Listo. Terminé por acá. Aquí no era. Alright. Ya. Ay, marica, asustada. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Marica, eso no me lo esperaba, no me lo esperaba. Mira, tiene cabeza. Pero ya, calmados, pues. Por acá otro cuerpo que se va a caer si lo toco. Quité, pues. Sí, se está haciendo eso. Api María. Está vivo ese muchacho. They killed us. You got out. The very. All right. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors. From security control. Pasó. ¿Ah? Pero se me ha más usado que yo. Ahora no, papi, no le va a dar. Ser por allá. Reserva, eso. Que volvemos y no hay nadie. Ay, pa' cardio. Ay, no me acabe, no se me acabe. No, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? No entiendo por dónde. Ah, que cabe una puerta, ¿ah? No sé cómo morir, pero dejé de grabar, hermano. Ay, me olvidé. Joder. Quito pilas. Joder. 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 Opale. Alright, morí. Hola, él está aquí. Me gusta hablar. Ah, tenía que pasar eso. Ah, muy char. No, como que, what? ¿Qué pasó? ¿Qué? Me has enviado una apóstol. Bueno, un saludito para la L. Está por ahí. Me atraparon.
El objetivo es escapar al maniquí, hacer el control de seguridad para desbloquear las puertas de principales. Soy dentro. Sí, dentro. Hay que ver por todas partes de sangre. Total. Es como... Bueno, él puede ir ayudando. Sí, sin pilas y que como grave. Hay más para leer, espera. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso, hermano? Corporación Microlineal, ¿no? Auxilio. ¿En qué me metí, coño? Ese juego al aire es muy... Mi corazón no va a poder con tanto arco, dice él. Trata de leer en una forma resumida esas notas. No hay cosas importantes que diga. Sí, eso sí, estoy leyendo por encima. Y gracias, muchacha. Muchacha de Dios. Tengo miedo. Tengo miedo. Ah, está cerrada, está cerrada. Obvio, la puerta principal va a estar cerrada. Tiene como un cerrado ahí, torra. Úpale. Úpale. ¿Qué hice? Espera. Ahora sí. Que todo es oscuro y no. Otro mal. Otro mal esto. Porque siempre hay que ir a la sangre. Si no encuentro baterías va a ser muy jodido. Vale, otro. Otro tuyo. Acá no habrán baterías. Ey, mano, ¿usted no tiene bateritas por ahí que me preste? No, mano, así no me puede. Los teléfonos no tendrán baterías. Me descolgó. Ah, pero esta porque no me abre acá. Esta pensé que hombre. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Hola. Hey, men, ayuda. Papi María. Pero acá arrastraron a uno. Opale. Va a salir el... Va a haber uno acá. Va a haber uno acá. Morí. ¿Qué dice ahí? Business. Hola. Vencer. Ah, pegaron una encerrada, yo creo.
Uy, batería. Úpale. Cerraron la puerta. Si no puedo salir de acá. Aquí donde yo tengo que ir. Planito que la llave de electrónica. Rompa el vidrio y métase ahí. Bueno, es que con los dos libros respiro. Carlos de Briquitera. No, no, cuál es Darwin. Bueno. Güey, tienes que meterte en esa sala de computadoras. En la. Sí. En la del salón principal de la izquierda, que está oscura. O donde estoy en ese momento. Y son las dos computadoras. Y acá hay dos puertas. Por esa vine. Por esa. Upale. Es la de salida. Y está cerrada, yo creo. ¿Sí? Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Por eso, sí. Tengo que entrar ahí, pero necesito una tarjeta más, una llave electrónica. ¿Dónde encontrarla? Es el dilema. Estrés es lo que suena de duro. Ay, Dios. Acá hay un documento. Ay, hay más, ve. Sistema secreto no está en trecha. Por ejemplo, son... A ver, la tira del arfa y del matrimonio. Eso viene siendo como los coleccionables. Echar un vistazo, mantener el pulso, le doy ruedas. Sí. O sea, acá tenemos a alguien, pero... Es decir, ¿será que voy? Hola. Oiga, mano. Pues no, mano. Me trate así, como así. Mind. Hola. Upa, están viendo ustedes ahí. No me hacen nada, sé. No me ven.
Okay. Tengo la llave. Descansemos, descansemos. Inventario, sí. Vamos. La cosa es que pasa el día. ¡Ay, marita, susto! Mori. Okay. Pinche man, qué hombre. Okay, ya dije, ya. Me asusté así, mano. Que ya empiezan a parar todo el mundo, ¿o qué? A ver, ¿qué dicen por acá? No, nada importante. Es un vistazo así. ¿Para qué? Mirar atrás. Pero no leí cómo miraba atrás. Cerremos, cerremos. Vale. Daylight, etc. Si tenemos acá para las cámaras. Creo. Los carros, las escaleras. Vale. Api María. ¿Dónde me escondo? ¿Qué pasó? Es que escóndete, pero... Es que esconderle en la taquilla, pero cual taquillo. Ah, no me dejó. No me dejó. ¿Qué es una taquilla? Estamos en Latinoamérica, por favor. Eso, comentario, ayúdeme. A ver, ya. Ah, es que taquilla es casillero, vale. Vale, gracias. Tengo un escondite. Hay que no.
que yo taquilla ya de rato, pero es que ¿dónde está la taquilla? Él vuelve. No, yo aquí me quedo. Pilas, pilas, pilas. No eran pilas. Papi María. Ahí me sale. Descansemos. Él dice porque me gusta. No, no, no. No, auxilio. Vale, no ven nada. Ah, ya entiendo. Y las bombas de gas para reiniciar. ¿Qué me dices? Espera, momento, a ver. Yo cuento. Güey, ahí no te puedes quedar a revisar. Si tienes que ir con cuidado, porque ahí. ¿Qué? A ver. Ahí no te puedes quedar a revisar. Tienes que irte con cuidado, porque ahí se encuentra. Una puerta, dos puertas, tres puertas. Uy, no, uy, me ponga ya. ¿Veis? Ándate con cuidado, si no, F en el chat. Vale, vale, ya lo entiendo. Voy con cuidadito. Aquí es un lugar donde me puedo esconder, ¿cierto? Ah, que vamos a reposar, nos quedamos aquí en el piso. Bueno, no se puede meter. Ok, bueno. Él va merodeando así, esa es la cosa. Bueno, voy entendiendo. Vale, aquí activo una bomba. Vale, vale. Ah, ya me acaba la batería también. Ahí viene, papi. Ahí viene el papi. Ahí abre la puerta. Velo, 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 velo.
¿Qué momento te voy a salir? No sé. ¿Será que le estoy todavía? Upale. Velo, velo. Uy, madre. Me maneja por allá todavía cerca. Y no sé si me vería. Pero si no sé si salir. Uy, se vino, se vino. Se vino, se vino. Se vino. Métase. Se vino. Se vino. Silencio, silencio. Sí, silent please, silent please. Dígalo. Pues. Hello, y pasó. Uy, la enseguida, man. Llegó otro. Si la cosa no se puede ir y... Hay otro. Son dos. Te llevo acá, me tienes el locro. Corre, 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 corre. Pague eso, pague eso. Tienes que activar otra de las maquinitas que acabas de activar, sí. Ahí activé la otra. Y me escondí. Ay, llegó. Ay, trae la del lado porque... Y las dos bombas. Las dos mamás. Uy, pero no lo active pues. Uy, escuché paz, escuché paz. Ay, me metí en la que siempre abre.
activé una y esa la del lado también. Eran pues dos. Hola ahí, me abrió a mí, me abrió. No, sigue, 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 chur. Eso. Será así. Uy, me dio. No, ya morí, morí. ¿Qué digo, qué digo? ¿Quién, quién? Ay, mi bobo, parce. Me cerré yo la puerta en la cara. Vale. Estamos acá. ¿Dónde estamos? A ver. Ya lo rápido. Vale, decimos los dos. Sí, por mapita o algo, pero nada. Chica, ahorita que me está saliendo ahí ese perro. Coño. Coño, coño. Ahora sí, no más recuerdo, tienes que regresar al ascensor a ver si ya funciona. Ok, gracias. La gente cómo hace sin saber. Paciencia, paciencia. Correr hasta la hasta el elevador. Vale. Otra vez. Otra vez, el man siempre está ahí porque no me deja pasar. O corro. Buen punto.
buscar. Si le encuentro otra vez ahí la próxima, corro. Me la juego. Matamoros, le dicen que se va lleno de va. Tiro, así saco en el cuerpo una ventana o algo, pero salgo corriendo. ¿Qué me dicen por ahí? Correr es una buena cena, bueno. No fuimos. Y ya no está de perro. Y le digo, lo escuché. Lo escuché. ¿Y dónde era? ¿Por dónde era? Úpale. Otro. Ah, mi madre. No, ya morí acá. Escucharía. No era. Ay, no era. No era esta. Tengo que volver a bajar, ¿o qué? Seguir para abajo, para el lado izquierdo. Menos mal me acordé de ese casillero. No tengo pilas. Okay, bien. ¿Es uno? ¿Es alguien o no? Parecía alguien, pero no hay nadie. Ahí yo lo encontré de frente. Batería, no, ya lloré. Va a morir, se me acabó la batería. Ah, otra vez me cogió. Epe. Vale. All right. Activa las dos bombas de gas y el interruptor principal para reiniciar el generador. La cosa es que ¿cuál es el interruptor principal? Sí, además te lo voy a buscar por acá. Falta el interruptor principal. La dos bombas listas. Rápido, pues, mano. Ahí me metí en la que no era, yo creo.
Ay, vale. Falta el lente. Buscar interruptor. ¿Dónde lo puse? No sé. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal? ¿Dónde estará? Yo creo que me demoré mucho en salir, entonces voy a esperar otro rato. Porque ese madre tiraba por la derecha y a la derecha y cerró la puerta donde me la cerré en la cara. Ahí ya lo entro otra vez, ¿sí? Pensemos. Hubo que me diga él y sea algo. Esta cosa jodida. No, jodidos. Ahí volvió. Pensé más, pensé. Voy sumiendo como una pista para ver si logro encontrar el coso principal. Porque me aparecía ahí humedad. No llego. Acá pues. Ay, 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 la tumbo.
La tumbó. La tumbó. La tumbó ahí. ¿Sabes qué es peor, si la respiración o la música? Ay, me puedo ocultar acá, ve. Bueno, esperemos. Seguimos avanzando. De verdad. ¿Será que sí viene? Ya ni sé, ni le creo. Madre, está andando por todos lados, pero no sé dónde estará. Y no sé si salir o qué. Bueno, es que ya encontré otra pila. A ver. Porque tan pocos. Bro, ¿cómo así? Freddy Solís, ¿cómo así que porque tan pocos? No le entendí. Quedan las mismas. Bueno, salgamos entonces ya. ¿Qué fue eso? Ay. Haciendo bullito para acá de eso. El man va a venir. Ahí viene, ahí llegó. De yeah.
volvió. Medio. No, mamá, mi. Freddy, soy un fiel suscriptor. No, muchas gracias, Freddy. Está bien, y yo violé enseguida. Entendiendo, le puede salvar saliendo corriendo y metiéndose uno. Es como me lo encuentro ahí, hombre. ¿Qué tal si me voy andando agachado? Se alumbrará mucho. Upa, otra vez. Dos veces van. Van dos veces que me pillé ahí. Joder. Dale, pasó. Ah, mi madre. Ay, Dios. Ay, Dios. Está muy charro. Ay, Dios, ese perro, hermano. Se ve muy ratico, pero. Uy, no me vio. Ay, mira cómo me va el peto oscuro acá. Vamos, tú puedes, muchacho, tú puedes. ¿Dónde está? Joder, está por acá cerca, yo sí. Me cogió. No, me voy otra vez. Ay, no, voy a poder volar por donde me le vuelvo. No. Abre el otro. Ya
¿Cómo hago para darle la vuelta ahí? ¿Cómo hago para darle la vuelta ahí, Omea? Silencio. Upale. No, me vio medio. Me vio medio. Qué buenas. Pale. Que se hay, no es el recibo hueco. Estoy haciendo pero atrás. Mirando como en el locker de acá a la derecha. Paciencia, eso es de mucho perseverar. Ah,
Ahí volvió. Yo creo que solo sale allí. Vale. A ver si es verdad el ascensor. Otra vez, hija del mar. Bueno, ya activé la luz. Ay, no me diga. Úpale. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Where? Can you? Our Lord, the Wall-Rider, tailoring his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before. Ahí, ah, bueno, ya pate, se lo tropeas. Ahí no logro pasar pedazo, eh. Descansa en paz. Recuerda que los... ¿Por qué tantas... y tantas cruces? Y contándolo como los días. Bueno, ya sabemos que me puedo esconder acá. Qué susto. Ay, ¿qué fue eso? Pero puedo guardar acá. Claro. Tengo mucho bulla aquí, pero vale. Nada, mientras esperamos, pasó. Y sé que está pasando, pero la próxima lo haré con eso. Voy a ir dejando por acá. En la doble, man. Bueno, gente, vamos a ir dejando por acá. Ya saben, el próximo miércoles seguiremos con un nuevo directo. Va a ser un poquito más preparado porque aquí está así mucha alegría. No saben ni qué hacer, ni por dónde ir, y cómo encontrar eso ya. Si no es por ahí, Eliseth. Que me ayudó mucho que fuera de mí. Pero bueno, gente, no olvides suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta y compartir el video. Sería de gran ayuda para mí. Y abajo en mi descripción van a tener todas mis redes sociales para que estén pendientes. Cualquier cosa, cualquier novedad, lo que se venga, ahí estaré yo. Están mis redes. Pueden ir a hablarme, seguirme como quieran. Bueno, ya saben que este próximo viernes estaremos con un nuevo capítulo de Warzone en la sexta temporada, dándole, si logramos una victoria esta vez, que no hemos, estamos en cero en esta sexta temporada. Ya van más de 8 días y hemos podido ganar en directo.
Y el lunes tendremos nuevo video, nuevo vlog, para que lo esperen. Están viniendo cosas muy buenas. Estamos organizando mejor. Y espero que la cosa se vea. No siendo más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas bendiciones y bye.